ポケモンユナイト。Muy buenas, señores, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sayon, comentándoles en un nuevo capítulo al canal de un nuevo juego. Y hoy les traemos Pokémon United. Es un MOBA de 5 contra 5. Y nada, vamos a ver qué tal, ¿no? Por cierto, los servidores son un poquito mierda. 472 TMS. O sea, los servidores dan bastante que desear. Dejan bastante que desear. Y no es mi conexión, porque juego otros juegos y el MS siempre es 100, 90, 80... y de madrugada casi que 50, pero hasta ahora nunca. Pero bueno, un amigo que juega también, que juega desde Estados Unidos este juego, me dice que pues los servidores son una mierda, son una caca, la verdad. Así que pues es lo que hay, chicos. Voy a jugar con este, voy a ver los preparativos, voy a escoger la línea del al medio, zona central, perfecto. Ok, preparativos. Me llevo una poción de cura. Sí, eso, poción de cura. Tengo esto y esto. Perfecto. Y nada, bueno, chicos, nos vemos dentro de partida. Bueno, ya estamos aquí adentro, chicos, de... en partida, pues. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Yo voy a la línea de la jungla, por así decirlo. Así que pues, es lo que... intentaré jugar, a ver qué tal. Y nada, bueno, esto es un 5 contra 5. Aquí los monstruos son los que ves, los que te haces en la jungla. En los carriles hay monstruos también, con los que vas subiendo de nivel, vas subiendo tus habilidades. Y pues bueno, al subir tus habilidades... Ok, ¿cuál era el que era? Ah, Tajo Sombrío, sí, era este. Tajo Sombrío... El otro no lo he probado. Lo voy a probar después. Este personaje mete daño y tiene los cooldowns muy muy bajos. O sea, es como un asesino. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Nos llevamos la muerte. Nos ponemos aquí, metemos los tantos, que son estas pokebolas que vamos recogiendo, tanto de él matando bichitos de estos como enemigos. Uf, casi. Voy a coger esto, las pociones estas de vida que hay por aquí, y regreso nuevamente. ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo mataron. Mis aliados lo mataron, perfecto, espectacular. Bueno, nosotros vamos metiendo aquí puntos. Perfecto, espectacular. Base destruida. Tenemos vía libre para estar en su jungla, porque pues mis aliados están pushando aquí por arriba también. Así que pues nada, voy a gankear ahora arriba, a ver qué podemos hacer para ver si liberamos presión. Ah, bueno, perfecto, mis aliados son Jesucristo, Dios, perfecto. O sea, bro, mételos tantos y ya está, porque si no, qué asco. Me gusta este personaje porque tiene bastante movilidad, ya sea para escapar o para engañar. Y me gusta, pues. Un personaje muy, muy completo, de mi punto de vista. Mete bastante, mete unos críticos a veces que...
Ok, perfecto, espectacular. Los matamos a todos. No les sirve de nada, básicamente, haber cogido el bufo. Porque murieron. Ok, tenemos ya el ultimate. El ultimate te lo dan a nivel 9. Aquí hay uno, aquí hay uno. El Mr. Mime este. Mil de daño, bro. Mil de daño. Uf, pensé que era un enemigo. A ver, aquí la gente te quiere choripear toda la experiencia, bro. Te la quiere chorizar. Así que hay que tener cuidado. La gente chorizo. Activo su ultimate con el mío. Bueno, recogemos todo esto. Nos curamos un poquito, que recojan vida. Y metemos un tanto aquí. Perfecto. 40 puntos allí. Sigue así. Ok. Bro, lo que meto no es normal. Bueno, este personaje lo que mete no es normal. Y es facilito, o sea, las partidas también son simples, son rápidas. Déjame. Qué asco, déjame. Tengo que ir a curar. Ayudar a mis aliados. Ah, ¿y ahora? Sea, me encanta la idea en la que vamos a gankear y terminan todos muertos. Ok, perfecto. Está aquí, lo llevo de una vez. No, 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 corran, corran. Ahí pues, bueno. Pero es que le estamos haciendo un desastre en su base, así que, pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? Esto tiene Ranked, por cierto, se me olvidó comentarlo, tiene Ranked. Puedes ir desbloqueando más Pokémon a medida que vayas jugando y vayas ganando moneditas del juego. O sea, que no simplemente vas a jugar con los mismos. Hay varios Pokémon. Algunos evolucionan, como por lo menos el Bulbasaur, que va evolucionando, ¿no? El Charizard también, o sea, Charmeleon, el Charmander, perdón, que se vuelve Charizard después, es cuando terminan las tres evoluciones. Y así, ¿no? Poco a poco con la calma. ¿Y qué más les puedo decir? Hay skins, sí, los personajes estos tienen skins. Es raro ver un Pokémon con skin, pero bueno. Lo que meto, bro. Lo que meto, bro. Y esto porque se están haciendo aquí el Zapdos. Que si se lo hubiesen hecho rápido,
metemos rápido los puntos, o sea, es casi que instantáneo, pero bueno. Nos columpiamos nosotros dos allá y terminamos muertos, muridos, fallecidos, destruidos. A ver, estos bichos aquí, bueno, intentan hacer algo. Ok, se retiran. Perfecto. Nada, bueno, y esto es lo que hay. 598 puntos a 158 puntos. Y bueno, van a ver la, cómo sería la parte aquí. Es entretenido. Descartando el problema de los servidores, que son una mierda, que son lentísimos de los huevos. Estaría bien, la verdad. Yo me dediqué a matar, porque eso es lo que tenía que hacer yo. Matar, matar y matar. Ok, menú principal. Nos dan energía EOS. Aparte de la energía EOS, nos dan cositas allí, varias. Monedas para comprar personajes y ese tipo de cosas. Está el típico pase de batalla que está aquí, por cierto. Si lo quieres comprar, bien, si no, da igual. Hay cositas gratis y hay otras no. Así que bueno, ya eso queda en decisión de ustedes. Aquí está la tienda en la que puedes comprar tanto. ¿Cómo se llaman? Estos los Pokémon. O. ¿Ven? Con estas monedas que vas ganando. Perdón. Vas sacando. Jugando. Aquí tienes el bazar, que donde puedes comprar cosas cosméticas para la waifu. Puede ser conjunto de pirata, puede ser este, ¿sabes? O este lo puedes comprar con estas monedas, con estos cupones EOS. O sea, bastante, bastante genial, ¿ves? Y tienes, bueno, varios, bueno, este es el que te viene de por sí. Y bueno, aquí ya tú vas personalizando objetos. O puedes ir comprando que si cositas varias y vas comprándole tú mismo el atuendo con lo que te vaya, con lo que te vaya cayendo, ¿no? ¿Sabes? No tienes por qué comprar, por así decirlo, un conjunto completo si no te da la gana. Vaya. Y bueno, aquí son los, como por así decirlo, los de skins, ¿sí? Estos son skins que le puedes poner a tus Pokémon. ¿Ven? Y está bastante chula, ¿sabes? Y bueno, el precio sería que 6.000 gemas de estas serían que $100. 7.000 incluye este. Sí, $100. O sea, un skin de estas grande te costaría alrededor de unos $20 por allí, más o menos. 1.200. Sí, $20 un skin de estas de 1.200. Y bueno, nada, chicos, la verdad que yo me voy a quedar jugando aquí. Y nada, espero que la hayas disfrutado, que si te gusta el gameplay como tal, o sea, el personaje, el juego como tal, lo descargues y poco más, ¿no? No te puedo decir nada más. Es entretenido, fácil, rápido. Lo único malo son los servidores, pero bueno, mi nombre es Sayon, espero que te haya gustado, un besito y adiós.